taina tuturuma, tu taina tuturumaina, tu taina tuturuma turuma, tu taina tuturumaina. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Tu taina tuturuma, tu taina tuturumaina, tu taina tuturuma turuma, tu taina tuturumaina. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien como el más grande tesoro. Tu taina tuturuma, tu taina tuturumaina, tu taina tuturuma turuma, tu taina tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tu taina tuturuma, tu taina tuturumaina, tu taina tuturuma turuma, tu taina tuturumaina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, permanezca siempre con todos ustedes. Amigos de Televid, qué alegría podernos encontrar para celebrar algo tan importante como es la Eucaristía en el sábado. Ya estamos en tiempo de Adviento, aunque hoy me ven de blanco porque hoy en la Iglesia Universal, en este sábado, estamos haciendo la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia, famoso obispo de la Iglesia. Ejerció su ministerio en Milán, ayudó mucho a la conversión de San Agustín. Vamos entonces, hoy ya, 7 de diciembre, esta es la noche del alumbrado, de la gran celebración a la Santísima Virgen María con las velas. Es importante, se los diré ahora en la homilía, que recordemos que esas velas es para hacerle honor a la Madre del Salvador, aquella por la cual vino la luz al mundo. Estamos transmitiendo desde la Arquidiócesis de Manizales. Un saludo a todos los televidentes, no solamente que ven esta Eucaristía a través del canal de Televid, sino también a través del canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. Hermanos, Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Cantemos juntos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste doctor de la fe católica y admirable ejemplo de fortaleza apostólica
al obispo San Ambrosio. Suscita en tu iglesia pastores según tu corazón, que la guíen siempre con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, por favor, para escuchar la poderosa palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no vas a llorar más. El Señor se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te oiga, te responderá. Podrá darte el pan medido y el agua tasada, pero cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, no dejará de indicarte el camino. Con tus propios ojos verás a tu maestro, y oirán tus oídos una llamada a la espalda que te dirá cuál es el camino que debes seguir. Él te dará la lluvia para la semilla que siembres, y los campos te producirán grano rico y sustancioso. Aquel día tus ganados tendrán pasto en extensas sábanas, y los bueyes y asnos que trabajan en tus campos comerán forraje escogido y salado. El día de la gran matanza, cuando caigan las fortalezas, bajarán acequias y torrentes de todo monte y colina que aún se alza. Y luego, el día en que cure el Señor las heridas de su pueblo y sanen las llagas de los golpes recibidos, la luz de la pálida luna será como la luz del sol ardiente, y la luz de este sol será siete veces más bella. Luz de la semana entera, vertida en aquel día. Palabra de Dios. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye a Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Gracias a ti, Señor, que sanas los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una las llama por su nombre. Gracias. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Sanas los corazones destrozados. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de los judíos y proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver la multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban extenuados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces les dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Y lo llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus malignos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias.
y les dio las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas extraviadas del pueblo de Israel, vayan y proclamen que ya llega el reinado de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, sanen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo han recibido, denlo también gratis. Palabra del Señor. Queridos amigos, vamos entonces a detenernos en este tiempo de Adviento en las lecturas. Esta lectura tiene verdadero poder, la primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías, porque es un anuncio profético. El profeta Isaías está anunciando algo maravilloso. Han vivido prueba, están en situación de lágrimas, hay desconsuelo, hay dolor en el alma, pero él inmediatamente dice: pero vendrán días de perdón y de felicidad. Amigos, está terminando el año 2019 y la situación global de nuestras vidas, pero también de la sociedad, trae cansancio y puede traer una actitud de tristeza, de dolor, de fatalismo. Y ese fatalismo, mezclado con fiesta que se viene, mezclado con licor, mezclado con pólvora, mezclado con una fiesta de tipo pagano, se nos convierte en una ignominia para lo que significa el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Porque ¿qué es lo que viene a regalarnos Jesús? ¿Qué es lo que nos viene a regalar el Evangelio, la palabra de Dios que acabamos de escuchar? Esperanza, esperanza. Miren, para quienes conocen un poquito de historia de la iglesia o historia de la humanidad, ustedes saben que todo el mundo al principio fue construido basado en los mitos griegos, helenistas, después grecorromanos, grecolatinos. Y ustedes saben que para el momento en que Cristo llegó al mundo, el mundo era concebido desde la filosofía, desde la antropología, como un mundo dramático, trágico. Ustedes miren todos esos mitos que aprendimos cuando estábamos en el colegio, esos mitos griegos de los dioses del panteón griego, ustedes se van a dar cuenta de que todo es tragedia, todo es absurdo. ¿Para qué vivir si el hombre no tiene sentido vivir? El gran regalo de Jesús, el gran regalo del Evangelio fue que nos regaló esperanza, y el texto de hoy nos vuelve a regalar esperanza. Mi primera enseñanza: mucho cuidado si tú, como cristiano católico, porque hayas tenido alguna dificultad, algún duelo, la muerte de un ser querido, hayas tenido algún problema económico o emocional o afectivo, empieces a masticar en este tiempo odios o tristezas o una esa mentalidad negativa, pesimista, fatalista, que es demoníaca. Eso de que esta Navidad no es mía, eso de que yo voy a llorar y voy a beber y voy a mezclar paganismo diabólico con las celebraciones de la Navidad, no tiene razón de ser. Hoy el profeta nos viene a decir que viene, después del día de matanza, viene un gran día de fiesta, de esperanza. Yo les digo a las personas y se los digo a ustedes: estoy triste, pero es que yo estoy triste, pero Cristo está vivo. Que tengo problemas, pero es que Cristo está acá, presente en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha redimido. ¿Cómo puede haber absurdo? ¿Cómo puede haber congoja? Sabiendo la noticia de que Cristo reina, es Salvador, vive en medio de nosotros. Entonces, ese era el primer mensaje del libro de Isaías. Ahora vayamos al Evangelio. Mateo, el evangelista Mateo, tiene en este comienzo de su Evangelio, el Evangelio de Mateo son cinco sermones, cinco grandes, todo el Evangelio de Mateo son cinco grandes sermones. En este sermón del capítulo 9, él muestra las condiciones que debe tener un discípulo, un apóstol de Cristo, un sacerdote, un líder de la iglesia,
un líder de las comunidades parroquiales, no solamente los que hemos sido llamados al ministerio sacerdotal, sino cualquier persona que diga, yo tengo un puesto de responsabilidad en una comunidad de la nueva evangelización o en un grupo juvenil o en cualquier grupo. Dos cosas, por dos cosas se debe preocupar un líder cristiano. Uno, por el anuncio de la palabra. Quien verdaderamente es líder católico debe conocer, estudiar, escrutar, meditar la palabra. Mucho cuidado, porque puede ser muy sabiondo, pero si no es un enamorado de la palabra, gran deuda tiene. Mucho cuidado, si usted no es un gran amante de la Sagrada Escritura, hay muchos métodos, el más famoso o el que más se ha impuesto es el método de la lección divina de la palabra, pero gran conocedor de la palabra, anuncien la palabra. Anuncien el Evangelio, nos dijo Jesús. Y lo segundo, él que es líder católico, el que es líder cristiano, tiene que estar muy preocupado por la curación de toda clase de enfermedad. Escuchen muy bien eso. Nosotros, líderes católicos, preocupados por la enfermedad de las personas. Usted me puede decir, para eso están los psicólogos, para eso están los médicos, para eso está la medicina, para eso está la ciencia. Entonces, cuando un sacerdote piensa que para eso están los médicos, para eso están los psicólogos, para eso están los psicoterapeutas, para eso está la ciencia médica, entonces terminamos nosotros ¿cómo? Terminamos nosotros como vendedores. Hoy Jesús dice, denlo gratis, lo que han recibido gratis. Qué tristeza cuando ustedes nos ven a nosotros vendiendo. ¿Vendiendo cosas o vendiendo milagros? Y olvidando que hemos sido constituidos para el anuncio de la poderosa y eterna palabra de Dios que tiene poder de cambiar la vida de las personas. Ustedes lo han constatado, mis queridos fieles. Cuando ustedes ven anuncio fuerte, fresco de la palabra de Dios, ustedes sienten refrigerio porque es que la palabra tiene poder. Estas palabras que yo ahorita proclamé no son palabras vanas, no son palabras vacías. Yo no estoy leyéndoles a ustedes la Ilíada o la Odisea, yo no estoy leyéndoles a ustedes un libro secular. La palabra siempre actual y poderosa, la buena noticia de Cristo Salvador, y eso transforma la vida de las personas. Escuchar la palabra tiene poderes curativos, poderes sanadores. Pero también cuando el sacerdote ora por los enfermos. Yo sé que en esto hay mucha crítica porque ha habido mucha exageración. Y entonces cuando ven a un padre que hace oraciones de sanación, de liberación, cuando ahí encuentran de pronto un padre que el obispo ha nombrado para que sea exorcista de su diócesis, hay gente muy escéptica. Mis amores, pero sí, para eso fue que el Señor nos llamó. O sea, yo no soy un coach, yo no soy un animador, yo no puedo dármelas de psicólogo porque no lo soy, no estudié psicología. Yo soy ministro de Cristo y ministro de la iglesia. Y yo les aseguro que yo no estuviera acá, ni yo ejerciera mi ministerio sacerdotal, si a través de la oración que yo hago, si a través de las conferencias o charlas o meditaciones que yo hago cuando estoy en la Eucaristía o cuando estoy en mis grupos o en la parroquia que ayudo o en el ministerio que me han encargado, yo no viera que a través de la oración las personas, las vidas, la vida les cambie. Porque entonces, ¿a quién estuviera yo predicando? Yo siempre les digo, preferiría irme para la galería y colocar una caja quieta margarita y vender alguna pócima, algún ungüento, alguna crema de chuchuguasa, qué sé yo. Pero no lo olvidemos, ese es el ministerio. Lo que está diciendo el Evangelio es que lo que necesita el pueblo de Dios son pastores. Ustedes quieren reconocer en el ministerio sacerdotal pastores, no simplemente animadores o personas con algún talento, pastores. ¿Y qué hace un pastor? Ya lo escuchamos, perdonen que se lo repita. Un pastor, primero que todo, anuncia el Evangelio. Ustedes seguramente quedan totalmente conmovidos, transformados, cuando les explican la palabra de Dios. Y ustedes quedan escandalizados y les molesta cuando ustedes dicen, ve, mira, el padre parece más un político que un sacerdote. Nosotros no estamos para hacer política,
Nosotros sí tenemos, por supuesto, porque todo cristiano es un sujeto político y tenemos que iluminar desde la palabra de Dios la realidad social del mundo, de la iglesia, y hablar claro y hablar con contundencia, pero no estar en la política o en la politiquería partidista diciendo voten por este. No, ustedes quieren pastores y el pastor, en primer lugar, ustedes también tienen responsabilidad. Mucho cuidado en usted, usar ese puesto de prestigio que Dios le ha dado en la comunidad, en la iglesia, ese liderazgo, ministra de la comunión, ministro de la comunión, catequista, líder de un grupo, utilizarlo para cualquier otro objetivo que no sea el de anunciar la palabra de Dios. Y segundo, la sanación interior. Yo les he dicho cuando a veces, pero ya no hace, ya hace mucho tiempo, pero yo he tenido mis encontrones con compañeros sacerdotes que no les gusta esto de la oración carismática, que muchas veces como que le dicen a uno que uno es como medio fanático o que uno es medio como pentecostal o evangélico. Yo les digo, cuando ustedes, les he dicho, tendremos que responder ante el tribunal de Dios, ante el tribunal del cielo, cuando una persona viene con un problema del alma, con una necesidad emocional, y usted dice, no, es que eso es, usted está de un psicólogo, no, váyase para, las personas ojalá tuvieran la plata para irse para un, de un buen psicólogo, las personas no tienen el dinero. Entonces, ¿qué? Terminan en iglesias cristianas, no católicas. Allá sí el pastor les va a solucionar el problema, mal que bien, o yo no sé cómo, pero allá sí le van a hacer el exorcismo. O dos, terminan donde personas esotéricas, terminan cayendo en personas que les van a consagrar la vida a Satanás a través de ritos demoníacos, a través de oraciones raras, a través de la lectura de la carta, del horóscopo, a través de la vida del esoterismo. ¡Qué gran responsabilidad tenemos hoy los pastores de para orar por la gente! Eso no tiene ninguna dificultad. A mí me choca mucho y se los digo, cuando veo por ahí hay unos bien emperiforollados, que eso no se puede hacer, que eso está prohibido, que los documentos de la iglesia, que el magisterio dice que tal cosa, que tal otra, con todo el amor, porque siento amor y respeto por todos mis hermanos sacerdotes, pero mucho cuidado vivir por allá en la estratosfera, por allá en las nubes, y no, como nos ha dicho el Papa, con olor a oveja, y con el pueblo de Dios mirando cuáles son las necesidades de Dios. Es que lo nuestro, perdonen que se los diga, es que lo nuestro no es un mensaje filosófico. Lo que nosotros cuando anunciamos la vida del reino, el reino de los cielos, no es un mensaje, no es una arenga, no son unas recomendaciones, no son unas sugerencias. Es la palabra de Dios que transforma y cambia las vidas. Imagínense, estas personas que me están acompañando hoy, tan hermosas, mujeres y Julio, y que vengan a esta Eucaristía conmigo y que la vida cuando vuelvan a sus casas sea igual, igual, en algo, la palabra, la celebración, el estar frente a la presencia real de Cristo, en algo nos tiene que haber cambiado la vida, mejorado para bien, en algo nos tiene que haber transformado. La palabra de Dios. En definitiva, generosidad. En definitiva, generosidad. Eso es lo que nos pide el Señor. Generosidad en el anuncio del Evangelio. Les prometí que les iba a hablar algo de esta noche. Ya en los municipios y en los departamentos se ha hecho anuncio oficial. Hoy en día se hace una celebración de inicio del alumbrado. Aquí ya tuvimos en Manizales una, y con todo respeto, la inauguración fue con música de despecho. Yo no entiendo cómo, hoy estamos el mundo al revés, el mundo al revés. Es una cosa cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene el sentido de la luz? El significado de la luz que aquí vemos, que vemos en el velón, es porque a través de nuestra Madre María, la Inmaculada, la Pura, la Santa, nos vino la luz del mundo. También fue el significado cuando en el año de 1950, cuando se proclamó el dogma, la gente salió a las calles a reconocer la Inmaculada con teas. Una tea es una antorcha. Y entonces reconociendo que la luz del mundo, quien nos ilumina, Cristo el Señor,
nos llegó por medio de la Virgen María. Dígale a los niños, cuando esté alumbrando las velitas que tiene ahí en su alumbrado esta noche. En algunas regiones como nosotros, aunque se ha ido perdiendo, nosotros hacemos alumbrado el 7 y hacemos alumbrado el 8, pero se ha ido perdiendo. Ya ahora, no siempre, yo soy un poquito exagerado, ya ustedes me van conociendo, pero a mí me extraña ir a ver alumbrados. Sí, hay un alumbrado y una mesa con una botella de ron y toda la gente bailando. Yo no entiendo. No perdamos nuestra fe. Oración. Rezo del Santo Rosario. Consagración a los niños, a la Virgen María. Pongamos la imagen junto con el alumbrado, se pone una imagencita de la Santísima Virgen María para que entendamos que a quien verdaderamente estamos honrando, homenaje de amor, veneración, se dice en teología dulía, pero a la Virgen María, hiperdulía, solamente a Dios, latría, adoración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la Virgen veneración, culto de dulía, pero por ser la Virgen María hiperdulía, porque es la santa de todos los santos, la reina de todos los santos. Consagración, por supuesto que se puede hacer alguna entremés, una natillita anticipada muy buena con unos buñuelos, un arroz con leche, un chocolate con parva, para compartir con los vecinos mientras se reza el Santo Rosario. Si les parece muy largo el Santo Rosario, pues unas oracioncitas a la Virgen María. Pero sobre todo, el sentido de que yo quiero que le pongamos al alumbrado es: oremos por la unidad de Colombia, oremos por la reconciliación de Colombia, porque esas luces encendidas en todo nuestro país nos hagan reconocernos como cristianos y como hermanos. Hay momentos muy difíciles que atraviesa Colombia y qué bueno que el alumbrado sea un signo de reconciliación, que la Reina de la Paz, la Virgen María, nos traigan la paz a Colombia y a todo el mundo. Amén. Vamos a orar, hoy tenemos que orar porque hoy yo les hablé de oración por los enfermos y ustedes después dicen: mira, el cura siempre predica y no aplica. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar por la sanación de todos ustedes. Señor, en esta noche, hoy en la fiesta de San Ambrosio, hoy en esta noche el pueblo católico hace su alumbrado en honor a la Virgen María. Pero Jesús nos dice hoy que hay que expulsar demonios, que hay que sanar leprosos, que hay que orar por los enfermos, que gratis lo hemos recibido, hay que darlo gratis. Señor Jesús, pasa poderosamente hoy sobre toda persona que está viendo esta Eucaristía en el canal de Televid, o que ve esta Eucaristía en diferido a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales. Señor Jesús, pasa llevándote toda opresión en el alma o en el cuerpo de tus hijos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad mental, emocional, psicológica, por los méritos de tu presencia en medio de nosotros a través de la Eucaristía, por los méritos de tu infancia, por los méritos de tu cruz gloriosa, por los méritos de tu resurrección, pasa sanando a todos los enfermos. Llévate, Señor, toda obsesión, toda opresión que haya en los hijos e hijas. Ven, Señor, a sanar el cuerpo y el alma. Señor Jesús, llévate toda enfermedad mental, tristeza, depresión, angustia, obsesiones que tienen las personas. Ven, Señor, a sanar también los cuerpos. Tú conoces, Señor, las dolencias de las personas que nos escuchan y nos ven. Ven a darnos, Señor, salud. Señor, en el abismo no te podemos dar gracias, dice la palabra de Dios. Y la enfermedad nos produce sentirnos en un abismo de dolor. Señor Jesús, tú sabes que nosotros queremos ser restablecidos en el cuerpo y en el alma para alabarte, para bendecirte, para seguirte, para levantar las manos y contar el testimonio de que tú has obrado a favor nuestro. Señor Jesús, si hay algún pecado que está siendo obstáculo para nuestra sanación, haznos ver ese pecado. Tráenos arrepentimiento.
Pero sigue, Señor, glorificándote tú, Dios Santo y Poderoso, en cada uno de estos hijitos que tanto amas. Pasa, Señor, por los ojos, por el corazón, por la sangre, por el sistema nervioso, el sistema gástrico, manos, pies, de estos hijos, de estas hijas. Sana problemas cardíacos, problemas en los huesos. Haz una obra santa y poderosa, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres Dios y porque tú a través de todas las Eucaristías nos sanas y nos liberas. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Todo esto te lo presentamos a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Entregaré mi corazón para vivir sin miedos. Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad. Te entregaré mi corazón para vivir sin miedos. Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad. Tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar. Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional, tu amor es incondicional, no hay nada que me pueda apartar. Tu luz disipa la oscuridad, tu amor es incondicional. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al obispo San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Ambrosio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, tú eres santo, tú eres santo, oh tu Señor, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, bendito el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió,
y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Ambrosio, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con ese deseo de consagrarnos a nuestra Madre, la Virgen María, a través de Cristo el Señor, que es la consagración perfecta que hemos recibido en el bautismo, y queriendo siempre tener esperanza, aún en medio de la prueba, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Se posó sobre la Virgen el Espíritu de Dios y fue llena de su gracia. A un pequeño concibió. San José escuchó el llamado que le hacía su Señor y no tuvo más reparos. A su esposa recibió. Salvador, brilla estrella del oriente, brilla con inmensa luz, vamos todos a adorarle, su nombre es Jesús, Jesús. A todos los fieles de la Arquidiócesis de Manizales, les recordamos que estamos en la campaña de diezmos. Solamente les pedimos que una muestra de amor para con sus parroquias hagan algún aporte. La sugerencia es simplemente el 1% de lo que han ganado durante este año a través del diezmo. Pues ustedes honran a Dios. Se dan cuenta de que es mejor vivir con el 99% en bendición que con el 100% solamente para ustedes.
una muestra también de desprendimiento y de sumisión a Dios. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Él, y entonces demostramos ese amor a Dios a través de la iglesia, dándole gracias porque a través de la iglesia recibimos tantas bendiciones. Oremos. Fortalecidos con la virtud de este sacramento, te pedimos, Señor, que aprovechemos de tal manera las enseñanzas de San Ambrosio, que lanzándonos con fortaleza por tus sendas, nos preparemos para la dulzura del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús.